venda, por favor. Ahora me lo pongo un momento. Dime por favor que vea a alguien. No. Mátalo, mátalo. Matarles. No me cura casi nada. A puta venta. Ya, pero me cura solo hasta 58 pulsaciones. Por eso que tenía pocos. ¡Alex! ¡Alex! Dios, ¿estás atento? Dale, venga. ¿Qué tal por radio? ¿Álvaro? ¿Álvaro? ¿Ruso? Sí, 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 yo sí, yo estoy por aquí. Ah, vale. Estoy por el centro de la ciudad ahora mismo. ¿Vienes para acá o andas ahí luchando? Ahora me paso por ahí. Estáis donde siempre, ¿no? La de la playa. Sí, sí, sí. ¿Qué más veces que los zombies hay ahí? Cariño, ese zombie no te quiere. ¡Joder! ¿Qué quiere? Ya no puedo hacer nada. Si puedes traerte algunas vendas, lo agradecería porque me estoy muriendo. Hostia, pues no tengo ahora mismo encima. Acos. Súbete, cariño, por sacarse, ¿no? Yo de que no te van. Claro, es que como no iba como tal a recolectar cositas, ¿sabes? Pues no me he llevado nada así importante. Pues mira a ver si puedes pasarte por uno, luego te la devuelvo.
Va, pues espérate que voy a Paleto, pillo unas cuantas y voy para allá. Lo que sí, en tema atascos, vais a flipar, porque podemos estar un equipo de cuatro personas. Atascos. Hay cuatro de los longevos, para que nos entendamos, ¿sabes? De ir al principio y al final y al principio y al final. De hecho, el de Davis, que es el más tocapelotas, lo podríamos incluso quitar de la lista y sumar el que he encontrado yo. Guay, entonces. Es súper cortito, pero es todo el rato ir al principio y al final, al principio y al final. Las hordas, lo tenemos muy poco y ahora lo tenemos atascos y todo. Señor, ¿crees que ya puedo llevar a estos para allá? Momento. Tengo un grupo de fans bastante grande. Hola. Tráelas ya. Voy a guardar todo lo que he recogido. En el otro lado, pero puedo lootear. Joder. Yo me sentía alguno, cariño. Ahora. Ay, joder. Álvaro. ¿Que este hombre no conteste o se ha quedado al helado en mente o ha caído? Ya, pues iba con el... Con el canario. Claro. Hola, ¿y tú? ¿Sabéis en qué vehículo? Un toro cromado. Azul, perdón, cromado. Azul. Plateado. No, sí. Clarín. Sí, que parece que... De lejos parece que es cromado plateado, pero cuando te acercas es azul y clarito. Vale, pues en cuanto llegue a esto voy a comprobar una cosa. Que me he encontrado yo un vehículo muy parecido a ese.
¿Quién viene para acá? ¿Para acá quién es? No, están aquí estos dos. ¿El canario y Álvaro? ¿O quiénes dos? Canario y Álvaro. Hostia, la de entrar en la radio no se la saben, ¿eh? Oh, ¿qué coño? Pero si Álvaro estaba aquí. No, pues ha venido para acá. O sea, ya estábamos ya la cura ya al canario quito yo que habían ido a. Al lugar a curarse. Ojalá.
Vale.41. Vale, yo como tal con el camión ya he terminado. Yo voy a salir con la moto prácticamente ya. ¿Sabes? Ok. Nosotros estamos aquí, esta mujer está un poquitín espesita con el mente. Estos dos no están, han venido a. Álvaro ha traído al canario y se ha ido. Sí, he visto a Álvaro aquí. Acá y te cuento una cosa. Voy para allá. Hola, ¿hay alguien en el radio o estoy hablando yo? Estás hablando solo Estás porque yo hablando estaba en la solo. radio, cabrón. Claro, estás hablando solo. Porque estamos todos aquí todo el rato. No sé, no sé qué. Es que al morirte se le quita, o sea, se desconecta la Sí, radio. cua, el. ¿Sí? ¿Habla? ¿Vas a decir algo y te has quedado invitado? Soy yo. Iba a decir algo canario, sí, y se ha quedado a mitad. Vale. Me ha puesto nervioso porque tengo que preguntar otra vez, a ver si he perdido Sí, otra. no, no, no. Yo también me he quedado callado porque también iba a decir una cosa, ¿sabes? Yo sé como, no, no, sigue. Y me he quedado ahí esperando como, bueno, pues Perdón, se ha quedado buena noche. entonces, claro, yo pero digo, bueno, a ver qué dice. Vale, en 5 kilómetros y estoy. Porque a veces se me va la olla, en vez de cuchillarles a los zombies, les pego un patadón. Ah, no, yo lo hago queriendo. Todo mal, todo mal. Una patada en la boca a tiempo. Sí, no, eso sí. Canario, ¿eras tú?
Vale, no, creo que le va la radio un poco chusta. ¿El canario se había llevado su camión? Sí, vamos, él se lo llevó. Vale, bueno, pues quiero pensar que el camión exactamente igual que el suyo, que me acabo de cruzar, era el suyo. Y estaba él dentro. Quiero pensarlo. Y si por algún caso me está escuchando, pues por favor contesta, que estoy a tiempo de darme media vuelta. Bueno, pues más le vale. Ah, ya estoy aquí al lado. Voy a aparcar en un sitio que la moto no corra peligro. Oli. Cuéntame. ¿Qué pasó? Pues ahí... En el puto... puente destruido hay un atasco. ¿Puente destruido? ¿En el grande? En el grande, en el grande. El ejército en su momento lo petó en dos. No, no muy listo por su parte, porque había otro puente, pero... Oye, la intención es lo que cuenta, supongo. Ya sabes que la mitad no suelen ser muy listos. Pues ahí está la cosa. Y... Pues flipa. He ido para allá y digo... A ver, esto es muy corto como para llegar al final y al principio... Lo hago, funciona. Y me quedo como... Joya. Joya para todo, no pasa nada. Sí. Claro, y me quedo en plan. Pues muy bien. Pues vale. Okay. Perfecto. Oye, si es que ha sido a gusto, Ok. Es que ha sido a gusto, Claro, me quedé así en plan. Pues a tope. Porque encima es rollo, es enano, rollo menos de 100 metros, ¿sabes? Así que el recorrido completo de atascos en este caso es fácil. Porque es Ricos, Davis, Fundición, Puente. Oye, dame una bendita, pofa. Pues te vas a reír. No estoy de verdad, ¿no? No, me he traído para hacer fotos. Si yo si quieres te hago una foto. Te mato. No, no, a ver, ¿Te hago una foto? A ver, que lo que te iba a decir, pero no te puedo decir por radio. Dime. Que seguramente haya pasado, pero... Seguramente te sube tres pelotas y media. Ah, dime. Al contestarlas ya algo seguramente se va a enfadar. ¿Cómo? Que te acuerdas cuando las contestaba así. Sí. Es algo normal, porque estamos haciendo. Pues eso. Investigar a ver qué coño era esa gente y tal. Y la contestaba así, pues seguramente se ha enfadado. Bueno, pues es un problema, no el mío. Básicamente. Quiero decir, a mí me preocupa más que caigan todos a que Canario lo vayan a llevar para allá, ¿sabes? No sé. Pero es lo que seguramente tal, porque si se ha pillado de repente en radio y... No, sí, me lo he encontrado en el refugio. Ah,
O sea, sí, sí le he visto, he entrado en taquillas y todo. Yo llevo cosas. Pues dale a casa. Tampoco me echaría, la verdad. Pues voy a tener que gastar una foto. ¿Quieres una foto? Venga. Es que lo he hecho un poco por la broma, pero se conoce que no sé guardar muy bien la cámara, ¿sabes? Venga, pues. Ah. Perfecto. Ahí va. Ah, ahí estamos, espérate. Con el vídeo detrás, ¿eh? Ahí. Perfecto. Morirás, hijos de puta. Mira, balas sí que tengo. Ahora de morir lit, tengo cero balas de pipa. Cero. Hostia. Pero ni en taquilla ni en cima, cero. No tengo ninguna bala. Y claro, para hacer balas necesito hacer. Porque pólvora tengo, pero claro. No, claro, esa pólvora como está tampoco mía. Entiendo. Le tengo que por cierto, le tengo que hacer hay que... ¡Pero cuidado! No pasa nada, vamos, José. Vale. Le tengo que hacer un mapita de las tiendas Badulaques y... Y se me ha olvidado cómo se llaman los típicos puestitos de barrio. ¿Badus? ¿Eh? ¿Los Badus? No, 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 están los Badulaques. Pero luego. Por, ¿eh? ¿Licorerías? No, joder. ¿Porque no? Coño, ¿tú nunca has ido al típico sitio donde los domingos hay como mercados. Ah, mercadillo. Mercadillo, gracias, joder.